Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vinimos a la Requeta a dar una vuelta. Vamos a estar un par de horas. Hay mucho viento a este lado. Nos llamó mucho la atención, muy gratamente. Tiene una linda costanera. Es realmente preciosa la costanera. En incluso está una ciclovía. Pero no le pusieron mucho cariño a la playa. La playa se nos cayeron. Está súper sucia, mal cuidada, hay todo, basura, botella, más ratito la van a ver, todavía nos dimos una vuelta y está súper sucio, pero vamos a ver qué pillamos, si salen a tomar, botan los botes, ahí nos vamos. Tapa de vida, sigamos. Casi un largo de pala y se siente algo metálico del fondo, ¿no? Vamos a abrir ese que van a buscar lo que hay ahí abajo, para que vean el tamaño del hoyo que hicimos. Continuamos. Esta es la playa de la Requete. Es una playa muy, muy, muy larga, era muy, muy bonita. Antiguamente uno podía meterse en vehículo y llegar hasta Arauco por la playa. Son varios kilómetros hasta allá. Una playa realmente hermosa, le hicieron una bellísima costanera, pero la playa es un asco. Está demasiado, demasiado sucia. No hemos encontrado nada, excepto mugre. De hecho, ahí al fondo se ve un vehículo que anda dando vueltas, bien, bien lejos. Así que nos vamos a ir a Playa Blanca, ¿no? Ya que
sé que le cuesta a las municipalidades, acá Chile es pura playa, juntarse varias municipalidades, ya que son todas pequeñas las que tienen las playas, comprar un vehículo entre todas y repartírselo y que vayan limpiando todas las playas. No entiendo por qué no. Bueno, los dejo, nos vamos a Playa Blanca. Sigamos. Miren lo que podría ser esta playa. Aquí está la costanera y para abajo son puras flores. Súper lindo. Siempre y cuando lo arreglaran mejor. Puros jardines, que no costaría nada hacerlo. Las flores están ahí. Y después la playa. Hacen las pasarelas de madera. La costanera es bien bonita. Tiene un cartel deplorable. Así las cosas no funcionan. Ya, nos vamos a Playa Blanca. Partimos donde está el auto. Y como ven, están tomando, más allá también, nos vamos a jugar ligeramente. Y obviamente, pura esta bebida, pura puerta. Y aquí comenzamos a aparecer algunas monedas de 10 pesos, y recién salió una de 500. Así que vamos a darle firme a este lado. Parece que la persona se robó el cuarto y dejó estas moneditas por aquí. Así que aquí tengo la señal. Lleno, increíble, bienísimo.
De aluminio. Es increíble la cantidad de basura que hay acá. Es increíble. De vida. Yo creo que nos vamos a mover despacio. Después de agotar la basura, de todo lo que grande que haya salido, me quedé solamente salió la primera señal y fuera de cámara una moneda. 100 pesos. Ya, continuamos.
lado de donde salió la bodega, hay una señal de que podría igual ser una bodega, también una de 10. Adentro, al parecer ya no hay modelo. $100, miren el rollito. Me salió de cámara. Bien, continuamos. Salió una señal de ahí. $100. Los 30 centímetros por lo menos. Bien la zona, siempre siento más. Hemos agarrado un montón de cuatro monedas. Pero aquí va. Miren el viento que tenemos hoy día, está súper helado. Y aquí estamos aguantando, seguimos buscando. Han salido otras pocas monedas. Pero la verdad está súper, súper helado. Y el viento muy, muy fuerte. Increíble. Continuamos. Bueno chicos, llegamos a la casa. Muy abrigado, la playa se ha puesto muy, muy, muy frío, muchísimo viento. De hecho, cuando nos agachábamos a recoger lo que habíamos encontrado, la arena golpeaba la cara, así de fuerte estaba el viento. Igual fue tanto de que tuve que proteger el equipo, y como andaba trayendo esto que te manda Minera, que te regala, que es para poner el celular, se lo puse en la pantalla para protegerlo obviamente. El equipo se cortó un 7, así que les voy a mostrar lo que sacamos hoy día y de ahí a editar el video les muestro lo que saqué. Esto fue lo de hoy día: una sola de 500, monedas de 100 de las antiguas, de las grandes, de las bimetálicas, moneda de 50 pesos, la moneda de 10 y esto que son los de las carpas. Me quedé con esto porque están casi nuevos y les tengo uso, los voy a ocupar para otra cosa, así que me van a servir, así que me los traje. Tapitas de bebida, una enormidad, los pull tabs, igual los de las latas de bebida y de cerveza, muchísimo, muchísimo. De hecho, mientras nosotros estábamos en la playa recolectando, había muchos jóvenes, muchísimos grupos tomando en la playa. Muchos, mujeres igual.
y siendo que era, no sé, 4 o 5 de la tarde. Bueno, esa playa siempre ha sido, había una discoteca ahí antes, hay muchos pubs, siempre se ha tomado para eso esa playa. Pero bueno, hoy día es viernes. Uf, se me cortó la cámara, se fue la batería. Lo que le quería decir, que viernes, el domingo vamos a ir a una playa que no tiene mucho movimiento, no va mucha gente para allá, porque ya es bastante retirada. Y esa playa es Pudá. Y vamos a ir. La idea es estar todo el día, pero si nos comienza a ir muy mal, que no encontremos nada, vamos a volver a. Porque para llegar allá hay que pasar por Dichato, así que vamos a volver a Dichato y vamos a seguir prospectando en Dichato, porque todavía queda parte que no hemos pasado. Eso, así. Déjenme su like, suscríbanse al canal y continuamos. Sigamos adelante tras la huella. Chao, chao.